muchas gracias. Bueno, de nuevo, gracias a todos por estar acá. Como les decía, es difícil competir con el panel que está en el salón principal, pero bueno, acá estamos. ¿Quiénes de ustedes quieren hacerse ricos en 15 minutos? Bueno, esta no es la charla para eso. El consejo es, nunca compren nada que no entiendan. Es un consejo para no perder plata. Y el propósito de esto es entender qué son los automatic o automated market makers, para qué sirven. La idea es contar un poco, entender cómo funcionan y cómo les va a impactar a los que interactúan con estas herramientas. ¿Okay? Entonces, allá vamos. En primer lugar, ¿qué es un market maker? Bueno, un market maker tradicional son los que hacen que uno pueda comprar y vender algo. Si yo tengo acciones de Apple, puedo comprar y vender acciones de Apple. Y hay alguien que me la tiene que comprar cuando yo la quiero vender, o alguien me la tiene que vender cuando yo la quiero comprar. Así de simple, son los que dan liquidez. ¿Les suena una casa de cambio? ¿Se acuerdan lo que era una casa de cambio? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llaman las casas de cambio? Cuevas, muy bien. Bueno, básicamente, ¿qué hace falta para que una casa de cambio o ahora una cueva funcione? Básicamente que tenga una pila de dólares y pesos, o dólares y euros, y si yo voy con dólares, me dan euros, si voy con euros, me dan con, digamos, voy con una moneda y me dan la otra, ¿correcto? O sea, básicamente una casa de cambio, ¿qué necesita? Simplemente las dos pilas. Y después un modo de calcular el cambio. Si me das una cantidad, ¿cuánto me devolvés de la otra? Básicamente eso. ¿Qué son entonces los automated market makers? Básicamente una casa de cambio automática, donde están las dos pilas de criptomonedas, en este caso, que son las que pueden ser, en este caso, Ethereum, Ether y Bitcoin, pueden ser cualquier par de monedas. Y un programa, un smart contract, básicamente lo que hace es cuando alguien quiere hacer el cambio, te da una moneda a cambio de la otra. Todo automático, ¿sí? Básicamente son los market makers del mundo descentralizado. Estos son los principales automated market makers actuales. Esto es de hace una semana, más o menos. Si se fijan, los tres primeros son iguales en estas dos listas. En esta está ordenada por market cap. Fíjense que la diferencia entre Uniswap y el segundo, que es Scarf, es enorme. Market cap es el tamaño de gente que compra el token de Uniswap. Uniswap es el más grande. Si lo miramos por la plata invertida, también es más del doble del segundo. O sea, es el más importante de todos. De hecho, es en el que nos vamos a enfocar en estos minutos. Curve es parecido a Uniswap, pero se enfoca en lo que es stablecoins. Y después, si me da tiempo, les cuento por qué, cuál es la diferencia. PancakeSwap, que es el tercero, es prácticamente igual a Uniswap, funciona exactamente igual. La única diferencia es que está en otra blockchain o nació, digamos así, en Binance. Con lo cual, si nos enfocamos en Uniswap, podríamos decir que estamos cubriendo el meollo de la cuestión. Porque, de hecho, Oneinch y Balancer, que son los que aparecen en cuarto lugar acá, no serían propiamente un automatic maker, market maker, sino que es algo parecido o que sirve para hacer intercambios de monedas. Con lo cual, vamos entonces a Uniswap a ver cómo funciona. La primera cosa que necesitamos es alguien que nos dé las pilas de las criptomonedas que necesito para generar la liquidez. En este ejemplo tenemos Ethereum y DAI, o Ether y DAI, mejor dicho. Este proveedor de liquidez pone la liquidez, interactúa con el smart contract y después retira la liquidez cuando quiere, ¿sí? El siguiente jugador, y vamos a ver cómo le impacta al proveedor de liquidez, nos vamos a enfocar en eso, porque, a ver, el proveedor de liquidez pone esta liquidez a cambio de qué, ¿qué les parece? De una rentabilidad, de las comisiones. Entonces, vamos a ver si es fácil o no ganar plata aportando liquidez a esto. O sea, si uno puede poner la plata ahí y quedarse tranquilo o no. Ese va a ser, digamos, el meollo de la charla. El segundo, que es el más fácil de usar, o es el usuario final, digamos así, es el trader, el que quiere cambiar las monedas. En este caso, entrega Ether y recibe DAI a cambio. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, usaron Uniswap o algún otro herramienta de este estilo? Ok. Bien. Bueno, esto es lo que está pasando detrás. Ustedes entregan Ether, reciben DAI. ¿Cómo se fija el precio?
Porque el smart contract no mira habitualmente un diario para ver cuál es el precio. Entonces, lo que hace es usa esa fórmula que está ahí arriba, X por Y igual a K. Básicamente eso se tiene que, K es una constante, X podríamos decir que es la cantidad de Ether, Y es la cantidad de DAI, y si yo, el trader, entrega Ether, sube la cantidad de Ether, ¿qué tiene que pasar con el Y para que el producto de los dos se mantenga igual? Tiene que bajar. Esa cantidad que baja es lo que el trader se lleva de DAI a cambio. Y ahí implícitamente está fijado un precio, que en última instancia se puede calcular como Y sobre X. Y aparece un tercer jugador muy importante. Si yo entrego Ether, el Ether va a haber más Ether y cae el precio. Si en el mercado, afuera del pool de liquidez de Uniswap, el precio sigue igual, en realidad sobran Ether, hay Ether baratos, entonces viene un arbitrajista y compra esos Ether baratos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un poquito más de números con ejemplos y meternos un poquito detrás de la matemática que hay detrás de esto. Acá imaginemos que hay un pool que se armó, alguien puso 10 Ether y 15.000 DAIs, los dos valen $15.000 cada uno, el precio es 1.500, por tanto ese famoso K es 150.000 y la curva azul son todos los puntos, cantidad de DAIs y cantidad de Ether que coinciden, mantienen el producto de X por Y igual a K. Si yo soy el trader y quiero vender 5 Ether, ¿qué va a pasar? La cantidad de Ether, yo al depositar los Ether de 10, pasa a 15. Y para que el X sea siendo igual a K, X por igual a K, me quedo ahí parado. Con lo cual, eso es exactamente lo que pasa. Pero la cantidad de DAI baja a 10.000. O sea que de 15.000 a 10.000 son los DAI que me van a dar a mí. Yo entrego 5 Ether y me dan los 5.000 DAI. Con lo cual, el precio implícito en esta operación es 1.000 DAI. Pero estaba a 1.500. Yo quería 1.500 y me dieron 1.000. Bueno, eso es lo que se llama el impacto precio. O sea, cuando uno está haciendo una operación con un pool de este estilo, puede estar perdiendo plata dependiendo de cuánto, digamos, cae el precio por mi propia operación. Esto pasa en los mercados comunes. Si uno quiere vender una acción en un mercado chiquito, esa acción se cae el precio. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? Si yo digo, bueno, en vez de vender 5 Ether en este pool, imaginemos que el pool tuviera más Ether y más DAI. Digamos, 10 veces más Ether, 10 veces más DAI. Lo único que cambió la curva es la escala. Antes acá decía 15, ahora dice 150. Acá decía 15.000, ahora dice 150.000. Parece que no cambió nada. Pero cuando yo ahora entrego los 5 Ether, ¿qué pasa? Apenas me muevo por la curva. Por tanto, el precio, yo recibo muchos más DAI proporcionalmente y el precio solo cayó 4,8%. Antes había caído 33%. Primera idea importante que uno se tiene que llevar es cuando yo voy a hacer una operación de este estilo, un swap en un pool, la liquidez es fundamental. No es lo mismo que haya poco que haya mucho. Eso me cambia completamente todo. ¿Ok? Bien. Obviamente, 5 Ether, si uno va al pool hoy, esto lo habré hecho hace 2-3 días, puse, esta es la pantalla de Uniswap, si uno quiere operar, pones 5 Ether, y en este ejemplo, en ese momento, el precio de mercado era $9.229, y me dice, vas a recibir 9.200, o sea, 9.204, hay una caída, pero fíjense que la caída de $25, en realidad hay gran parte que son las comisiones que cobra el que puso la liquidez. Con lo cual, la caída al final del día es solo de 0,1%, muchísimo menos. Hay un dato importante para los que usen esto como trader, es esto que dice máximo slippage, que dice automático 0,5. Yo puedo limitar la caída. Imagínense que caía, tenía un impacto precio de 0,1, pero viene alguien que vende muchísimos Ether antes que yo. La operación de él entra y me tira el precio para abajo. Entonces, por las dudas, vos le podés poner un tope a la máxima caída, ¿sí? Bien. Vamos a ver cómo funciona esto desde el arbitraje. Ya entendimos el trader, creo que es muy simple. Vamos a ver el arbitraje. Estábamos en 1.500. Se fue a 667 por la operación de venta de 5 Ethers. Pero, ¿qué ocurre? Si en el mercado, fuera del pool de Uniswap, el precio sigue a 1.500, acá hay una oportunidad de comprar Ether baratos.
Entonces, en el fondo viene el arbitrajista, que hoy son bots, esto es todo automático, o muchas, digamos, hay mucha gente que lo hace a través de bots, y el precio vuelve a 1.500 y el arbitrajista compró Ether a 1.000, lo podría ver y lo puede vender en otro lado quizá a 1.500. O sea, básicamente es como que el arbitrajista deshace el desarbitraje, el desbalanceo que había generado la venta de los Ether. O sea, en el fondo, el arbitraje es algoritmos o gente o programas que están ahí esperando que algún pool se desarbitre para comprar en uno y vender en otro y volver, digamos así, al equilibrio. Bien. Vamos a ver ahora, de acá hasta el final, cómo funciona el proveedor de liquidez. Porque esto es, si yo lo quiero usar como inversión, yo quiero aportar liquidez y veo qué pasa. Vamos a ver cómo fue la operación desde el proveedor de liquidez. Imaginemos que una sola persona puso todo el pool inicial, puso todo. En la práctica son muchos, pero imaginemos que era una sola persona. Puso inicialmente 10 Ether y 15.000 DAI. Tiene que poner igual cantidad de las dos monedas. Vino alguien, usó el pool y lo dejó en 6.67. Pero imaginemos por un momento que no quedó desarbitrado, sino que quedó en 6.67 y es el nuevo precio del mercado. Es que en el mercado, digamos, cayó el precio del Ether. No por un efecto de desarbitraje, sino porque cayó el Ether, el precio. ¿Cómo le pega esto? O sea, como que se va a quedar acá, no va a venir un arbitrajista y la va a volver al lugar. Si hubiera un arbitrajista y lo volviera a donde estaba, el proveedor de liquidez gana las comisiones y queda igual que al principio. En cambio, acá no, acá se mueve. Y ahora, si el proveedor de liquidez se quiere llevar su liquidez, tiene 15 Ether y 10.000 DAI. ¿Okay? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hubiera pasado si no hacía este aporte de liquidez a este pool? O sea, si me hubiera quedado con los 10 Ether y los 15.000 DAI. ¿Sí? O sea, estoy comparando la situación de haber invertido versus no haber invertido en el pool. Entonces, la pregunta es, los 10 Ether y los 15.000 DAI originales, al precio de hoy, porque el precio cayó más allá del pool, hubiera caído igual, son $21.667. ¿Qué hubiera pasado qué pasó con los Ether que tengo ahora a ese precio y son $20.000? Perdí, si no hubiera entrado en el pool, tendría $21.667, al haber entrado en el pool, tengo $20.000. O sea, tuve una pérdida de 7,7%. Entonces, básicamente esto fue porque el precio bajó. Yo ahora les pregunto, si el precio hubiera subido, ¿el proveedor de liquidez hubiera ganado o hubiera perdido? ¿Qué les parece? Perdido. Hubiera perdido también. Por experiencia. Por experiencia. Bueno, ahora vamos a ver si además de la experiencia le pones el porqué. Fíjate, si esto se mueve para allá, el precio, ¿cuántos Ether van a quedar en el pool? ¿Más Ether o menos Ether? Si el precio, cuando el precio cae, hay más Ether, cuando el precio sube, los Ether se te van del pool. Entonces, subió el Ether, pero vos vas a tener menos Ether. O sea, venías con 10 y ponele que te quedás con 5, de una cosa que subió de precio, con lo cual te hubiera convenido quedarte con los 10 Ether. O sea, vos pasaste de 10 a 15 de algo que cayó y en el otro caso pasás de 10 a 5 de algo que subió. ¿Se entiende? O sea, el proveedor de liquidez pierde siempre que el precio se mueve. Esto es súper importante. Y entonces, ¿por qué alguien va a proveer liquidez? Porque se supone que las comisiones deberían compensar esto. ¿Se entiende? Vamos a verlo en un dibujo. Esta es la línea verde. O sea, ahora en vez de dibujar cantidad de DAI y cantidad de Ether, estoy dibujando el valor de mi inversión y el precio del Ether. Arrancamos con un precio de 1.500. Dijimos, si el precio bajaba a 6.67, terminaba acá. Esta diferencia eran los 1.000 y pico que acabamos de ver que perdíamos. ¿Eh? Y como bien dijo él por experiencia, si el precio sube, también perdés versus haberte quedado con los tokens originalmente en vez de meterlo en el pool. Entonces, básicamente la idea es que esta línea verde por las comisiones esté más arriba, pero si no hubiera comisiones, perdés siempre que el precio se mueve. ¿Estamos? De hecho, acá puse un ejemplo con unos fees de 5%, que podría ser razonable que uno gane en un periodo largo, de un año, ponele. Y lo interesante que se ve acá es que uno tiene una ganancia en un rango de precio. Si el precio se va más arriba o más abajo, yo pierdo plata.
Primera consecuencia de esto es, no podés dejar la plata o los tokens en un pool de liquidez e irte a otra cosa y dejarlo que eso como si fuera un plazo fijo que te va generando interés. ¿Por qué? Porque si estás, por ejemplo, Ether contra DAI y vos esperás que el Ether vaya subiendo, necesariamente se va a ir moviendo para la derecha y vas a terminar perdiendo con el tiempo. ¿Se ve esto? Lo mismo si cae. Por eso Curve era el segundo protocolo que les había mostrado. Lo que se enfoca es en monedas o criptomonedas que o son estables las dos o las dos se mueven igual. Un Bitcoin y una imitación de Bitcoin. O sea, cosas que no se muevan y se mantenga dentro del rango, digamos así. ¿Estamos? Incluso si lo vemos en ganancia neta, o sea, esto sería lo que vale mi pool menos el benchmark, la comparación de mantener la mitad Ether y la mitad DAI. ¿Sí? Se ve que hay un rango de ganancia que está ahí la panza de arriba y todo lo demás es pérdida. ¿Hasta acá vamos bien? Fantástico. Vamos a ver, esto que vimos recién era Uniswap versión 2 y versión 1, podríamos decir. La diferencia entre versión 1 de Uniswap y versión 2 es que la versión 2 agrega más tipos de pool. Antes solo se podía tener Ether versus otra cosa. Hoy puedes tener cosas distintas que ninguna de las dos sea Ether, pero funcionaban igual. Y hace un tiempo apareció la versión 3. Ya está anunciada la versión 4. Si tuviera algún segundo, les comento algo al final, pero todavía no está funcionando. ¿Qué diferencia hay entre Uniswap versión 3 y versión 2? Es bastante más complicada, pero me gustaría que entendamos por qué nace la versión 3, qué valor agrega, por qué es interesante. Fíjense esto, estamos todavía en Uniswap versión 2. La curva que acabamos de ver hace un rato, tenemos 100 Ether y 150.000 DAI. ¿Hasta dónde puede ir el precio del Ether? Si la cantidad de Ether empieza a bajar, el precio, que es X sobre Y, empieza a subir. ¿Sí? Si me queda un solo Ether, como se tiene que mantener que X por Y sea igual a 15 millones, ¿cuánto va a valer ese único Ether? 15 millones de dólares. ¿Ok? ¿Lo ven eso? ¿No? Decís, no, pará, eso puede llegar, no sé, pero en poco tiempo claramente no. Entonces decís, che, ¿realmente está bien esto? ¿No se puede, no hay algo que tocar? Fíjense lo siguiente. Acá cambié el gráfico y puse cantidad de Ether y precio. Acá se ve bien que si la cantidad de Ether baja, el precio se va hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, si uno dice, mirá, en el último año el precio estuvo bastante lejos de los 2.500. ¿Sí? Si yo miro los 2.500 acá, el punto colorado se mueve apenitas y me queda toda esta curva sin usar, podríamos decir. O sea que de 100 Ether bajo a 77 y solo con 23 Ether cubro prácticamente toda la venta de Ether que necesité en el último año. O sea, tengo 77 Ethers que no los usé para nada. ¿Se entiende esto? O sea, la Uniswap versión 3 en el fondo viene a resolver este problema. Dice, che, no nos podemos quedar solo con los 23. ¿Para qué poner otros 77 que no hacen falta? No los voy a usar nunca. Esa sería la lógica. O sea, pongamos 23 para movernos en este rango y después si se pasa de 2.500 ya es problema de otro, digamos. Pero yo pongo los 23 en este rango. Esa sería la lógica de la versión 3. Básicamente, volviendo al gráfico de DAI y Ether, yo lo que tengo es que el precio de 2.500 se va a 77 y me muevo en ese pedazo de rango. Es como que el eje lo moví y lo corto acá. La misma curva va de 23 a 0 o de 0 a 47.000 DAIs, digamos. Esa sería la lógica. Yo como que lo acoto mucho para que ser más eficiente el uso de la liquidez. Fíjense lo interesante. Si el precio se mueve dentro de ese rango, que acá lo puse entre 1.500 y 2.500, en la versión 2 necesito poner 300.000 dólares para poder atender a los compradores y se va a mover el precio igual en la versión 2 y en la versión 3. En la versión 2 tuve que poner 300.000 dólares porque hay un montón de Ether que no voy a usar y un montón de DAI que no voy a usar. Y en la versión 3, con 33.000 dólares, logro el mismo comportamiento siempre y cuando el precio esté en ese rango. ¿Se ve? O sea, la gran novedad de la versión 3 es el concepto de liquidez concentrada. Yo elijo dónde pongo la plata, no la pongo en todo el rango de 0 a infinito. En la versión 3 podría elegir de 0 a infinito como rango, pero es un rango más, digamos.
La idea es poder elegir rangos de modo más lógico. Bien, si me voy a 2000, el punto colorado se va bajando. Fíjense que sigue siendo los dos pools muy distintos. Uno es casi la décima parte, el 12% del otro en este ejemplo, ¿no? Obviamente, en un momento, cuando llegué acá, el precio del Ether fue subiendo y me quedé sin Ether. Si el precio sigue subiendo, ¿qué quedó en mi pool? Y quedaron los $43,000, los 43.000 DAIs. Y me quedé con los DAI y hasta que el precio no vuelva a bajar y no vuelva a entrar en el rango, me quedé con los DAI. Y al revés, si el precio sigue cayendo, llegué acá, me quedé sin DAI y los 23 Ether, y si el precio sigue cayendo, me seguí quedando con los 23 Ether. ¿Estamos? O sea, si me voy del rango, esta es la fórmula matemática que la paso rápido de cómo queda, fíjense que si estoy dentro del rango de liquidez, ahí funciona mi pool. Si me voy para arriba, tengo todos DAI. Si me voy para abajo, tengo todos Ether. ¿Ok? Entonces, una primera pregunta o intuición que uno puede tener es, che, si antes, si me iba mucho el precio, perdía plata, acotarlo será mejor, ¿no? En principio, tengo menos riesgo, uno podría pensar. Bueno, la verdad, la intuición es, denme un segundo, la intuición es que no. Y ahora les voy a contar, si me dan un segundo, por qué. Este es cómo se pone la liquidez. Uno elige el rango y ahí está la curva de liquidez de toda la plata que está puesta en los distintos pools de distintos rangos. Entonces, ventajas de este sistema, de la versión 3, claramente al eficientizar el uso de la liquidez, tengo menos impacto precio en el trader, claramente, ¿sí? Hay una cosa, esto lo paso muy rápido, las limit orders, es decir, yo puedo comprar o vender a un precio fijo. Esto de poner un rango es parecido, no funciona igual. Bueno, en algunas cosas sí y en otras no. Puedo comprar DAI barato, Ether barato, pensando que va a subir, porque yo pongo todos DAI en un rango de precio muy bajo, entonces entro en el rango, pero ¿qué pasa? No puedo hacer una forma de operar que es acotar la pérdida. Que si yo caiga mucho el Ether, poder vender. Porque si cae, yo me quedé con los Ether. Y no puedo. Entonces, sí puedo tener unos DAI puestos en un rango fuera y si el precio cae, entro en el rango, compré barato. Pero ahí tenés que rápidamente sacar la liquidez porque si vuelve a pasar por el rango, se da vuelta a la operación, digamos. No es una operación que se ejecuta. Pero bueno, avanzo con esto. ¿Cómo afecta al proveedor de liquidez, al inversor, al que pone la plata? Intuitivamente dijimos, parecía cortado el problema de que el precio se me vaya. Pero cuando uno mira el dibujo, este era el de la versión 2, miren cómo es el de la versión 3. Es peor. ¿Por qué? Y bueno, porque una vez que saliste del rango, te quedaste con DAI. Y si el Ether sigue subiendo, vos no subís más. En el otro caso, algún Ether te quedaba. Ibas vendiendo de a poco. Y lo mismo al revés. Si el precio del Ether cae, antes tenías unos DAI que te amortiguaban la caída. Acá, una vez que saliste del rango, te quedaste todos con Ether. O sea que, cuando uno lo mira, parece peor que la versión 2. ¿Okay? Estos son los dos dibujos juntos en términos de porcentaje. Pero entonces, ¿por qué hay proveedores de liquidez en la versión 3? Los fees que voy a cobrar son los mismos, la misma plata, porque las operaciones son iguales, pero puse mucha menos inversión. Con lo cual, en términos porcentuales, los fees son más altos. Acá hay un ejemplo con números que podrían ser, no son exactos, pero 5% en la versión 2 y 25% de la misma plata, o sea, en términos porcentuales. Con lo cual, el pool de versión 3 tiene mucha más rentabilidad, pero mucho más riesgo. O sea, si en el 2 había que estar atentos, en este mucho más atentos. Es como más sofisticado, hay que estar manejándolo mejor. Es parecido a manejar, para los que sepan, opciones financieras. Es como haber vendido una opción de put, una opción de venta. ¿Okay? Bien, y con esto terminamos. ¿Qué nos llevamos de esta charla medio corriendo? Para los traders, los AMM son los que dan liquidez para que haya swaps automáticos. A mayor liquidez, menor impacto de precio, lo puedo acotar en general. En la versión 3 la liquidez es más eficiente y por ende puedo tener menores comisiones. Para los proveedores de liquidez hay pérdida si el precio se aleja del centro. Se requiere gestión activa, no lo puedo dejar y quedarme tranquilo que voy acumulando fees. En la versión 3
es más eficiente si uno lo maneja bien, tengo más rentabilidad, pero mayor riesgo. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que me echen. Una sola pregunta. A ver. La pregunta es, el que quiere invertir en liquidez en algún de estos descentralizados, en esta perspectiva, debería no solo ser activo, sino que tener inclusive una noción del movimiento del mercado donde se encuentra. Sí. Para no quedar, estar más atento. Tenés que estar monitoreando mucho más. No se puede mover automáticamente la liquidez de rangos a medida que se va subiendo el precio. De hecho, la versión 4 de Uniswap, de Uniswap versión 4 que está anunciada, lo que va a hacer es que se puedan diseñar pools según lo que uno desee, que ya no esté predeterminado la fórmula, el modo de fijar, o sea, que vos puedas generar liquidez o aportar liquidez cumpliendo una cierta fórmula. O sea, vos armás un pool con unas reglas, podríamos decir, que son programables. O sea, lo que está apuntando Uniswap es, mirá, yo diseñé este, Curve diseñó otro apuntando a este Bitcoin. Bueno, dejo que la gente diseñe o proponga lo que le parezca y si eso funciona, esos pools tendrán más liquidez y más usuarios, por ende, ¿no? O sea, que como que lo está abriendo, diciendo, mirá, acá hay como muchos caminos, dejemos que el mercado decida. Esa sería un poco la lógica, ¿ok? Bueno, de nuevo, muchas gracias y espero les haya servido.